Spanish in record time. Hello, this is Dr. Fernandez, your Spanish professor. I am going to help you learn Spanish in a new and easy and enjoyable manner. I suggest you read the flyleaf of your album cover. It offers many valuable suggestions. Now open your book to page 8. Follow the native speakers, glancing at the same time at the English sentences below the Spanish. Play the first band or two and try to associate the words you hear with the Spanish words printed in bold type. Now replay them. The speaker will pause long enough to permit you to repeat what he has said. Imitate his pronunciation and inflection as closely as you can. And see how easily and naturally you will be speaking and understanding some of these Spanish words and phrases in record time. Simple questions and answers. Asking for information is both necessary and elementary. Try these simple sentences to get the feel of Spanish, and by changing a word or two, you can already construct your own questions and answers. ¿Quién es él? Es mi padre. Tío Abuelo. ¿Quién es ella? Es mi madre. Tía Abuela. ¿Quién es ese muchacho? Es mi hermano, primo, sobrino. ¿Quién es el otro muchacho? Ese es mi hermano mayor. ¿Quién es esa muchacha? Es mi hermana menor, prima, sobrina. ¿Quiénes son ellos? Son mis abuelos. ¿Esa muchacha alta? Es mi amiga. ¿De veras? ¿Es verdad? ¿Dónde está mi sombrero? Aquí está. ¿En dónde está su portafolio? Está allí. ¿Dónde está su cartera de ella? Está aquí. ¿En dónde está el baño? Cuarto para señoras. Caballeros, está a la derecha, a la izquierda. ¿En dónde está el cuarto de Juan? Está por allá, derecho. ¿En dónde está el cuarto de María? Está un piso más arriba. Questions with who and whom. The following questions and answers show the use of interrogative words like who, which, and so on. These words also serve as connectors and permit the construction of better sentences. ¿Quién tiene mis cuadernos? Pablo los tiene. ¿Con quién hablaba usted? Con mi amigo Pedro. ¿Quiénes son esos hombres? Son los amigos de mi hijo. ¿Quiénes son esas muchachas? Son las condiscípulas de mi hija. ¿Qué dijo ella? Dijo que no pudo venir. ¿En qué trabaja usted? Soy vendedor. ¿Qué es amor? Es una cosa maravillosa. ¿Cuál de estos libros le gusta más? Este. Sentences with him, her, and it. The Spanish personal object pronouns are important, since it is nearly impossible to imagine a conversation in which words like him, her, and it are not used. Juan se lo dio. A él. Él me lo dio. A mí. Yo se lo di. A ella. Ella nos lo envió. Nosotros se lo dimos a usted. Usted no se lo dio a ellos. Démelo. No se lo dé a él. Envíeselo a ella. Mándenoslo por correo. No se lo envíe por correo a ellos. Sentences on the use of the article. The English equivalents of the Spanish articles are A, N, and the. But there are more forms in Spanish. Look them up in the grammar section of your book. El tenedor. La cuchara. Los cuchillos. Y las cucharitas están sobre la mesa. Me compré una cama, unas sillas, un sillón y unos espejos. Ellos viven en la tercera avenida. España es uno de los países más bellos de Europa. La Habana es la capital de Cuba. Ella tiene el pelo rubio. Y los ojos azules. Siempre tiene las manos en los bolsillos. El manejar cuidadosamente evita los accidentes. Cuesta cincuenta centavos la libra. Él es dependiente. Ella es bailarina. ¡Qué tonto! ¡Qué lástima! Qué pena. Sentences using anybody and anything. The indefinite pronouns apply to people and things not specifically named and are represented in English by words like anybody, anything, and so on. Ha venido alguien? Nadie ha llegado. Nadie ha venido. ¿Ha estado alguien aquí? ¿Alguien ha estado aquí? ¿Ha recibido usted cartas? Sí, recibí algunas. No, no he recibido ninguna. ¿Tiene usted revistas americanas? Sí, tengo algunas. Allí hay una. ¿Tiene usted periódicos ingleses? Lo siento. No tengo ninguno. ¿Tiene usted fósforos? Lo siento. ¿No? ¿Vende leche aquí? Sí, la vendemos. Por favor, deme una botella. ¿Tiene usted dinero? No, no tengo dinero. ¿Qué comió usted? Comí queso. ¿Qué compró usted? Compré algunos vestidos y un traje. ¿Qué mira usted? Estoy mirando algunos discos interesantes. Sentences on adjectives. For description and clearer meaning, adjectives are used, as in English, to modify nouns. Elena es más alta que María. Alicia es menos graciosa que Isabelita. Catalina es tan alta como María. Catalina no es tan alta como Ana. Ana es la más alta de las muchachas. Esta calle tiene más tránsito. Tomaré un poco más de carne. Por favor, tome más. No deseo más. No quieren permanecer más aquí. Ya no puede ir allá. La muchacha vestida de seda azul. Fue elegida Reina del Baile. Mi amigo, el alto, tiene un automóvil nuevo. La bella muchacha española no vino. A vernos. The basic types of sentences. Learn these typical Spanish constructions, the building blocks with which you will express the thoughts you wish to communicate when you have mastered some of the vocabulary. Esta lección es fácil. Esta lección no es difícil. ¿Es fácil esta lección? Es fácil. ¿No es grande este cuarto? Sí, es grande. Le di el libro a María. Se lo di a María. Se lo di a él. Ella fue allí. ¿No fueron ellos allí? sí fueron quiero ir a la escuela usted no quiere ir a la escuela de veras quieren ir a la escuela los que idiomas con discos pueden pronunciar correctamente y aprender más fácilmente quién es la dama con quien lo vi a usted anoche Es mi tía que acaba de llegar de Europa. La muchacha con quien yo hablaba es mi novia. El muchacho. Cuyo padre es mi maestro, vive aquí. Cuando ella vino, él se fue. Si Juan viene, se lo diré. Si Juan, hubiera, hubiese venido, se lo habría dicho. Cuando venga Juan, se lo diré. Everyday Conversations Now that you have become acquainted with the various parts of speech, you are ready for the common Spanish phrases you will hear and speak most often. Let us start with basic expressions. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Adiós. Muchas gracias. De nada. Perdóneme. Por favor. Hable más despacio. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Deme. ¿Dónde está? ¿Están? Me llamo Ramón. ¿Habla usted inglés? No entiendo. ¿Cómo le va? Getting to know you. With your new language, you will meet many new people and make new acquaintances. See how pleasant this sounds. Tengo el gusto de presentarle al señor López. Encantado de conocerlo. Mi esposa. Y este es mi hijo. Hija. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. Tiene una casa muy acogedora. Qué preciosa vista tiene desde esta ventana. Qué cuarto tan bonito. ¿Ha estado mucho tiempo en el país? Solamente diez días. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Regresaremos en cinco días. Espero que su estada sea agradable. ¿Le gusta México? Es un país precioso. Espero que tenga un feliz regreso. ¿En qué parte de los Estados Unidos vive usted? Vivo en Boston. ¿Está aquí en viaje de negocios? No, soy turista. ¿Cuántos hijos tiene usted? He pasado una tarde muy agradable. Nos divertimos muchísimo. Muchísimas gracias por sus gentilezas. Counting. For the traveler. for the businessman and for everyday conversation numbers are important practice these diligently you'll be glad you did the cardinal numbers uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, doscientos. The ordinal numbers. Primero, segundo, tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo undécimo duodécimo the fractions medio un tercio un cuarto Tres cuartos. Un octavo. Un doceavo. The clock and the calendar. Time is of the essence, is an old saying. And dates too are important. ¿Qué hora es? Son las diez de la mañana. Son las tres y cuarto de la tarde. Son las siete y media. Son las nueve menos cuarto. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado, domingo. Los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Las estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. Los días de fiesta más importantes son Año Nuevo, Pascua Florida y Navidades. Cumplo 30 años el 17 de julio de 1967. ¿Qué tiempo hace? Hace buen tiempo. Hace un bonito día. Está lloviendo. Cae un aguacero. Stranger in town. Here are some phrases you will want to know if you plan to travel abroad. They will help make difficult situations less trying. Hay alguien aquí. que hable inglés. Me he perdido. ¿A dónde quiere usted ir? ¿Me entiende usted? No, no entiendo. Por favor, hable despacio. Por favor, repita. ¿Qué dice usted? No puedo hallar mi billetera. Me han robado. Policía. Llame a la policía. ¿Dónde está la estación de policía? Por allí. Auxilio. Socorro. ¡Fuego! Soy norteamericano. Lléveme al consulado americano. He dejado mi abrigo en el tren. ¿Cómo puedo recuperarlo? No puedo hallar mi hotel. ¿Puede usted ayudarme? He perdido mi paraguas. ¿Puede usted decirme dónde está la oficina de objetos perdidos? He perdido una maleta. Lleva las iniciales RGF. ¿Tiene usted alguna que corresponda a esa descripción? Si llega, llámeme al teléfono 11 05 55. Está preso. ¿A dónde me lleva? A la delegación. Necesito un abogado. Deseo hablar por teléfono. Está herido. Debemos llamar a un policía. Por favor, deme su nombre y dirección. Permítame ver su licencia de manejar. ¿Cómo se llama su compañía de seguro? ¿Tiene averías su coche? He perdido mi tarjeta de turista. ¿Puedo reponerla? ¿Cuánto cobran? Aboard ship you're on the way this may be your first opportunity to try out your new knowledge of the spanish viajo en segunda clase camarote número 24 puede usted indicarme dónde está usted está En la cubierta C. Lleve nuestras maletas a nuestro camarote. ¿Puedo tomar el ascensor para ir a mi camarote? ¿En qué dirección está? ¿A qué hora se sirve el almuerzo? El primer turno es a las doce. El segundo, a la una. ¿A qué hora se sirve la cena? La cena se sirve a las seis. Quisiera alquilar una silla de cubierta. ¿Cuánto cuesta? Una silla de cubierta. Cuesta dos dólares. ¿A qué hora atraca el barco mañana? Atracaremos a las ocho. Ocúpese de sacar mi equipaje a tiempo. Plane travel. Don't be up in the air when traveling by plane. Here are some helpful phrases. ¿Hay un avión para Caracas? ¿A qué hora sale? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto cuesta el viaje? Un boleto para Buenos Aires. Por favor. Deseo comprar un boleto para el próximo vuelo. Un asiento cerca de la ventana. Por favor. ¿A qué hora sale el autobús para el aeropuerto? ¿Se sirve comida? ¿En este viaje? ¿Cuánto pesa mi equipaje? Tiene cinco libras de exceso de equipaje. Empacaré otra vez. ¿Cuánto cuesta por libra? Se cobra. 12 pesos por kilo. Pagaré el exceso de equipaje. ¿Dónde está el avión para San Salvador? Allá, señor. Su boleto, por favor. Tiene el asiento número 8. B. Amárrense sus cinturones de seguridad. Señorita, ¿ llegará a tiempo el avión? ¿Me permite un chicle, por favor? Señorita, me siento mareado. ¿Tiene usted algún remedio? All aboard. Picturesque railroad trips in Spain and Latin America will be more enjoyable if you remember these useful sentences. Un boleto para Lima. ¿Cuánto cuesta el boleto? Primera clase. Segunda clase. Viaje sencillo. Ida y vuelta. ¿A qué hora sale este tren? ¿A qué hora llega? ¿Es expreso o local? ¿Está tomado este asiento? Boletos, por favor. ¿Se permite fumar aquí? El carro comedor está abierto. ¿Dónde está el baño, por favor? ¿Llega a tiempo el tren? Sí, llegaremos en diez minutos. Going through customs. Make the best of this necessary formality with these essential phrases. Abran sus maletas. ¿Cuántos cigarrillos trae? ¿Trae algo que no sea objeto de uso personal? ¿Dónde se hizo esto? ¿Cuántos rollos de película tiene? ¿Dónde está su documentación, por favor? Su tarjeta de turista. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Espero que le vaya bien aquí con nosotros. ¿Quiere conseguirme un maletero, por favor? Maletero, por favor, lleve mis maletas al sitio de taxis, a la estación de autobuses. ¿Cuánto cobra? Eso es demasiado. Le pagaré pesos. Taxi. The taxi driver will become your friend more quickly if you can speak to him in his native Spanish. Taxi. Lléveme al distrito comercial. Tengo prisa. Pare en la esquina. ¿Qué edificio es ese a la derecha? ¿Cuánto es? Bus stop. Bus travel is the most widely used form of transportation in the world. Learn these required sentences for your greater convenience. ¿Dónde se toma el autobús para Acapulco? ¿A qué hora sale el próximo autobús? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Puedo reservar un asiento? ¿Hace escalas este autobús? Los boletos, por favor. ¿A qué pueblo llegaremos? ¿Qué estamos pasando a la derecha? ¿Cuándo llegamos a Cuernavaca? Motoring through Latin America. If you should travel by auto in Latin America, you will often find yourself where no English is spoken. These phrases can be most important. Cuido su coche, señor. Gire a la derecha. Derecho hacia atrás. Corte. a la izquierda. ¿Hay una estación de gasolina cerca? Deme 10 litros de gasolina. Llene el tanque. Gasolina de alta potencia. Regular. Por favor, Revise mis llantas. ¿Es este el camino a Puebla? Derecho, a quince kilómetros. De vuelta a la izquierda, en el crucero. Hay una desviación a seis kilómetros de aquí. Se me reventó una llanta. No funcionan las luces. ¿Dónde hacen composturas? Por favor, mande a alguien que arregle mi coche. ¿Me permite tomar agua para mi coche? Me puede llevar a la estación de gasolina? At the hotel. You are now at your home away from home. Be prepared with these sentences and make your stay more pleasant. Hice una reservación por carta. Reservé un cuarto sencillo. Deseo un cuarto con baño. ¿Tiene un cuarto con cama doble? Este cuarto es muy pequeño. ¿Cuánto cuesta este cuarto? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Pienso quedarme cuatro días. El precio por un solo día es ochenta pesos. Por semana hay un precio especial de quinientos pesos. ¿Tiene usted algo más barato? ¿Incluye las comidas? ¿Está incluido el desayuno en el precio? Firme el registro, por favor. Hágame el favor de llamar a las ocho de la mañana. ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿Dónde está el comedor? Espero una visita. Por favor, dígale que me espere en el hall. Desearía guardar unos valores en su caja fuerte. Por favor, permítame la llave de mi cuarto. Pensamos irnos mañana. Por favor, tenga lista nuestra cuenta. Por favor, mande a un muchacho por el equipaje. Tenga la amabilidad. De llamar un taxi. Lo pasamos muy bien aquí. Renting a room. For the person who plans to stay for a considerable length of time, renting a room may be more economical and more homelike. Be more at home by learning these Spanish phrases. ¿Desea usted un cuarto amueblado o sin amueblar? Deseo un cuarto amueblado con baño. ¿Prefiere usted un cuarto con vista a la calle o al mar? Tomaré el de vista al mar. ¿Cuánto cobrará usted incluyendo impuestos y servicio? ¿Podría usted hacerme una rebaja? Después de todo, estaré aquí tres semanas. ¿Podría tener un cuarto con baño? Por el mismo precio, viviré aquí por algún tiempo. Tome todos los mensajes y cuide mi correo. Si mis amigos vienen, llévelos a mi apartamento. A fines de mes le daré una propina. The sidewalk café. You like the leisurely atmosphere of these resting places. Place your order in Spanish. Camarero, una cerveza, por favor. Un whisky escocés. ¿Qué jugos de frutas tiene? Tenemos de naranja, tomate y toronja. Una copa de Jerez. ¿Qué licores tiene? Un vaso de vino tinto. La cuenta, por favor. ¿Está incluido el servicio en la cuenta? No, no está. Dining out. In Spanish restaurants, at home or abroad, your knowledge of the language will give you more satisfaction. ¿Una mesa para dos, por favor? ¿Me permite un menú, por favor? ¿Sirven ustedes a la carta o comida fija? Por favor, sírvanos pronto. Tenemos prisa. ¿De cuántos platos consiste? ¿Qué contiene este plato? ¿Qué recomienda usted? Primero tomaremos sopa. Mi esposa comerá esto. Comenzaré con caldo. Para el platillo principal quisiera tamales. Con chile. Por favor. Sin picante, por favor. Un limón rebanado, por favor. De postre, quiero flan. ¿Desea beber algo, señor? Sí, un vaso de vino del país. No, nada. Gracias. Deme una botella de cerveza fría. Una taza de café con crema. Café solo, por favor. Pan, por favor. Más mantequilla. ¿Tiene panecillos? Camarero, se le olvidó darme una servilleta. Camarero, la cuenta, por favor. Creo que no ha sumado bien la cuenta. La revisaré otra vez, señor. Tiene razón. Me he equivocado. Me gustó mucho la comida. Con gusto recomendaré este lugar a mis amigos. Atienden muy bien aquí. Native dishes. After learning this list of Spanish and Latin American dishes, You will be able to order from Spanish menus without embarrassment and you'll know what you're getting. Cocido. Caldo gallego. Paella valenciana. Arroz con pollo. Salomillo asado a la parrilla. Picadillo de carne. Empanadas. Chilindrón de carnero. Guisado de riñones de ternera. Codornices a la malagueña. Pollo en cazuela con legumbres. Lengua guisada en pepitoria. Pescado en escabeche. Pescado en salsa verde. Pescado relleno. Bacalao a la vizcaína. Calamares en su tinta. Hongos rellenos con almendras. Tortilla a la española. Guacamole. Frijoles negros. Plátanos fritos. Sightseeing and amusements. A few useful phrases will enable the tourist to find his way about on his own. ¿Cómo se va a León? Por favor. Lléveme a Quito. Más despacio, por favor. No tengo prisa. Más rápido, por favor. Tengo prisa. ¿Qué es ese edificio que estamos pasando? ¿Tiene un fósforo? ¿Habrá buenas corridas este domingo? ¿Cuánto me cobra por un viaje a Tasco? Es demasiado. Entiendo que 50 pesos es suficiente. Muy bien, lo llevaré por esa cantidad. ¿Va esta línea al castillo? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Este autobús se detiene en el zócalo? Bullfights. Dos boletos para el domingo. ¿Tiene usted todavía boletos de sombra? No, señor. Solo tengo asientos de palco. ¿Cuánto cuesta un boleto de barrera? ¿Va este autobús a la Plaza de Toros? Taxi a la Plaza de Toros. Por favor. Por favor, a prisa. Son casi las cuatro. Hialai. ¿A qué hora comienza el Hyalai? Dos boletos de diez pesos, por favor. ¿En qué fila están? Lotteries. ¿Un pedazo de billete de lotería? ¿Es para un sorteo especial? ¿Puedo ver la lista de la lotería? Deme un número con suerte. ¿Cuánto es el primer premio? Creo que me saqué algo en la lotería. ¿Dónde puedo cobrarlo? ¿Cuánto es mi premio? Horse Racing. ¿Por dónde se va a la tribuna? Dos boletos para el club, por favor. ¿Dónde puedo apostar? ¿Cuál es el favorito? Los caballos están llegando a la barrera de salida. Su caballo gana. Gambling. Hagan sus apuestas, por favor. Un dólar al negro. Carnival. ¿Va a salir en el desfile? ¿Cómo podemos salir? No tenemos disfraces. ¿Por qué no compramos asientos en la tribuna? Regata. ¿Cuándo comienza la regata? ¿Puede verse desde aquí? Snapshots for remembrance. Every event is remembered more clearly when we have photographs to help. Learn these camera terms to make picture taking easier. ¿Tiene la amabilidad de permitir que la retrate? Por favor, párese allá. No mire la cámara. Dese vuelta hacia acá, por favor. Quisiera darle esto por haberse molestado. Gracias. Es usted muy amable. Lleve estos dulces a sus niños. Quiero que me revelen este rollo de película. Por favor haga una copia de cada negativo. Deseo una ampliación de cada fotografía. ¿Cuánto tardará? Deme un rollo de película número 8. Quisiera un rollo de película a color. Deme una docena de focos flash. Un rollo de película de 8 milímetros para cine. ¿Tiene película para cine de 16 milímetros? En negro y blanco. En rollo. En magazine. ¿El precio incluye el revelado? ¿Quiere hacer el favor de ponerme el rollo? El diafragma no funciona. ¿Quiere examinarlo? ¿Por qué se me raya la película? ¿Cree usted que debo usar un filtro? Shopping with assurance. To make sure of buying correctly and probably to save money doing so, you will find these Spanish sentences most valuable. ¿Cuánto cuesta esto? Es demasiado. Si me hace una rebaja, compraré más cosas. Esta es muy grande. Esta es muy estrecha. ¿Tiene algo mejor? ¿Tiene usted un ejemplar de esta semana? ¿Dónde puedo comprar un diario en inglés? Deseo ver unos artículos de lana. Eh, ¿Tiene esto? En color más claro. ¿Cuánto cuesta el metro? ¿Qué tiene para un niño de cinco años? ¿Tiene usted vestidos bordados? ¿Cuánto cuesta ese saco de ante? ¿Es esta una tela importada? ¿En qué país se hizo? ¿Cuánto cuesta este perfume? No me gusta este dibujo. ¿Cuánto cuestan estos aretes? Permítame ver esa pulsera, por favor. ¿Es de plata pura esta bandeja? Enséñeme una bandeja de plata. Se hacen artículos de plata al gusto, ¿verdad? Enséñeme un rebozo de seda. Me gusta el negro de rayón. ¿Qué largo tiene el rojo? ¿Tiene esta camisa en azul? ¿Tiene usted mi tamaño en verde? Deseo comprar un zarape grande para cama. ¿Dónde se venden los artículos de cuero? Tome el elevador al segundo piso. Por favor, llame a un dependiente. Quisiera ver un vestido de lino bordado. ¿Tiene usted una guayabera en mi talla? ¿Cuánto cuesta esa bolsa de cocodrilo? ¿Es hecho a mano? Me llevaré este cinturón. ¿Cuánto cuesta esta botella de ron. ¿Qué clase de licores tiene? Me gustaría probar algo menos dulce. Deme una caja de puros tamaño panetela. Son muy fuertes estos cigarros. ¿Cómo se llama esta marca? Por favor, empáquelo en una caja. Aquí está su bulto, señora. Mándemelo a mi hotel, por favor. Por favor, deme una factura para esta compra. No deje de enviármelo por correo inmediatamente. Mi dirección es Paseo de la Reforma número 15. Laundry and Cleaning. Wherever you go. You'll want to know these helpful phrases about dry cleaning and laundering. Por favor, lave este vestido. Sin almidón, por favor. Quiero este traje lavado en seco. ¿Cuándo estará listo? Lo necesito mañana. Por favor, planche estos pantalones. Está roto. ¿Puede arreglarlo? Hairdressers and barbers. The well-groomed person will certainly want to be prepared with these often required Spanish phrases. Deseo un corte de pelo. A las once. Deseo una cita para manicure. ¿A qué hora puede recibirme para un champú? Un ligero corte, por favor. Un corte a cepillo. No me corte mucho arriba. Más corto, por favor. Going to church. There are many historical and picturesque churches you may want to visit. Here are some phrases you should know. Quisiera ir a la iglesia. ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde está la catedral? ¿En dónde está la sinagoga? ¿Qué clase de iglesia es esta? Una iglesia católica. Una iglesia protestante. ¿A qué hora empieza la misa? ¿Qué iglesia celebra los oficios en inglés? ¿Podemos asistir a este oficio? Quisiera ver a un ministro. Theater going. Spanish and Latin American culture offer much to the student or the traveler. Ticket buying is not difficult. Desearía dos billetes para mañana. ¿Tiene usted asientos para esta noche? ¿En dónde están los asientos? ¿Puede usted mostrarme un plano de los asientos del teatro? Por favor, deme dos butacas. ¿A qué hora empieza la función? Nightlife. Much of the flavor of a country is reflected in its nightclubs. Know your way around. Deseo visitar algunos cabarets. Me gustaría ver algunas buenas funciones. ¿Qué sitios recomienda a usted? ¿Son muy caros? ¿Cobran? ¿Por la admisión? ¿Cobran por alguna otra cosa? ¿A qué hora comienza la función? Hay una equivocación en la cuenta. Por favor, haga corregir la cuenta. Exchanging money. In business or travel, exchanging money is of the utmost importance. Deseo cambiar este cheque de viajero. ¿Me puede dar pesos por este billete de 10 dólares? ¿Dónde puedo comprar un giro bancario? En la siguiente ventanilla. Communications. For friends at home or abroad, for the business correspondent, here are things to know about the post office. ¿Dónde está el correo? ¿Hasta qué hora está abierto? Se cierra a las cinco. ¿Dónde puedo comprar? unos sellos en la ventanilla número 4 deme un sello aéreo por favor quiero enviar esta entrega inmediata cuánto es el franqueo de esta carta Deseo certificar esta carta. ¿Puedo asegurar este bulto? ¿Qué contiene? Libros e impresos. Guarde mi correspondencia hasta que yo venga. Por favor, mande mi correspondencia a Nueva York. No se moleste en mandarme revistas y periódicos. Telefoning. ¿Dónde está el teléfono más cercano? Oigo. Habla Roberto. ¿Está Luis allí? No está. No cuelgue, por favor lo llamaré puedo dejar un recado a qué hora lo espera deseo hacer una llamada de larga distancia deseo llamar a chicago a las tres de la tarde cuánto cuesta una llamada a Nueva York. Es una llamada de teléfono a teléfono. Lo siento. Todas las líneas están ocupadas. Dígale que el señor Cervantes está llamando de México. Avíseme cuando terminen los tres minutos. Por favor, no interrumpa. Telegrams and cables. Deseo mandar un telegrama. Por favor, deme una hoja para escribir un cablegrama. ¿Cuánto cuesta cada palabra? Tiene aquí más de diez palabras. Pagaré la diferencia. Tourist Information. Find your way with a minimum of bother by asking questions in Spanish. ¿En dónde está la oficina de turismo más cercana? ¿Cuál es el próximo autobús para La Habana? ¿Qué plato regional recomienda usted? Deseo visitar un lugar en que no haya turistas. Tengo muchos elegidos. Por ejemplo, Alvarado. ¿Está esta ciudad fuera de los caminos concurridos? Sí, así es. ¿Es difícil llegar a ese pueblo? No, los autobuses pasan a menudo. ¿Tienen allí un hotel bueno y barato? Seguro. Recomendamos el Hotel Vista Hermosa. Your health abroad. Should you be unfortunate enough to become ill, you'll find assistance more easily and quickly if you know these phrases. No me siento bien. Aire, por favor. Necesito un doctor. Tengo calentura. Tengo un fuerte catarro. Me corté. ¿Dónde está la farmacia más cercana? Por favor, prepáreme esta receta: aspirina, band-aid, loción para broncear, yodo, bromo seltzer, ácido bórico. Algodón absorbente. Pomada de óxido de zinc. Loción contra insectos. Loción contra quemaduras de sol. Sports. The sports enthusiast will frequently find himself off the beaten track. Where a few Spanish phrases will enable him to take part golf deseo alquilar unos palos de golf por favor quiere contratar a un cadi dónde está la plataforma de salida. Caddy? Mi palo número uno. Swimming. Deseo alquilar una sombrilla de playa. ¿Dónde podemos ponernos nuestro traje de baño? ¿Dónde puedo comprar una loción para el sol? Calienta mucho el sol hoy. Fishing and hunting. Necesito una caña y carrete, cordel y anzuelos. ¿Dónde podemos alquilar un bote? ¿Dónde podemos pescar barracuda? ¿Dónde puedo comprar cartuchos? La estación para perdices es de diciembre a marzo. Conducting business. Now, with some assurance in your knowledge of Spanish, you are ready to engage in commercial transactions. Here are some sentences of particular interest to the businessman. Represento. A una compañía americana. Soy agente viajero. Estoy aquí para conocer el mercado. Necesito un distribuidor local para mi producto. ¿Se puede manufacturar este producto aquí? Key to Spanish Pronunciation. Now you have listened to all of your Spanish lessons for the first time. You will want to listen to them again in order to perfect your accent. From here on, as you replay the records, you will be able to imitate the speakers more closely if you practice the sounds of the Spanish language. Turn back to page 7 of your book. Here you will find a complete listing of the various Spanish vowels and consonants. Spanish is a phonetic language. That is, pronunciation always conforms to the spelling. Your instructor will now pronounce for you the individual sounds represented by the letters in the left hand column, and then he will read the Spanish example words in which these sounds occur. We will start with vowels. The predominance of vowel sounds in the Spanish language gives it a musical quality largely because most words end in a vowel. A butaca, e mesa, e primo. O, esposo. U, duda. Diphthongs. The individual vowels which form the Spanish diphthong do not substantially change their characteristic sounds when combined. Here are a few. Bueno. Caigo. Pausa, miente, reina, oigo, feudo. Consonants. The Spanish consonants closely resemble those of English. Since consonants cannot be pronounced clearly by themselves, the speaker will read only the example words. Cada Cena Cruz Gato Gente Hacer Jugar Calle niño pero perro yo zapato bobo breve vaca vivir This completes your 40 lessons. I know you are eager to try your new language in conversation, and I am sure you have already become familiar with many words and phrases. Let me remind you that repetition is the key to success, so, replay your records over and over until you have absorbed them thoroughly. Adios y mucha suerte.